Estudiantes de la Escuela Santa Eduvige fueron visitados por los funcionarios de la Asada Olla Cero en el Cantón de Osa. El propósito fue llevar información sobre el cuidado y manejo del agua que llevan a los hogares. En las charlas, los alumnos aprendieron cómo es que se clora el agua para evitar las bacterias que afectan la salud, además de cerrar la llave para evitar los desperdicios y el alto consumo en el recibo. Nosotros es parte de nuestro plan de información y de divulgación de todo lo que la ASADA hace en cuanto a la distribución de agua, pero por motivo de la pandemia no se pudo hacer anteriormente, entonces estamos retomando ese proyecto y gracias a la colaboración de algunos de la junta directiva y la parte administrativa, hoy se realizó, se está realizando pues esta presentación, esta pequeña charla, para que los niños comiencen a entender qué es el agua, la importancia que tiene, cuál es el tratamiento que se le da, todo lo que se hace para que el agua llegue a su casa, que sea agua potable, que sea de calidad, que sea un agua que la podamos tomar. Es de suma importancia porque la mayoría de las personas no conocemos sobre los beneficios y lo que hay del agua potable, que es importante para nuestras casas. Y es lo que quisimos fue incentivar a estos niños con este pequeño taller para que ellos aprendan sobre el cuidado y la protección del agua y para evitar los gastos excesivos. Presentes aquí a la Escuela Santa Eduviges, la escuela del pueblo en Olla Cero, con el fin de brindarles a los niños un poquito de la información sobre la importancia del cuidado del agua. Y además de eso, explicarles un poquitito la labor de nosotros como departamento comunal de lo que es el cuidado del agua y la función y todo lo que nosotros desempeñamos en nuestro cargo. Los estudiantes y docentes agradecieron a la ASADA por tomarlos en cuenta para brindarles esta información.